Buenas tardes. Buenas. Buenas, okay, vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí. Bien. Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar un poquito más en series de Fourier y vamos a ver una aplicación bien bonita de la serie de Fourier cuando, o mejor dicho, para una función determinadas podemos encontrar relaciones entre, o mejor dicho, convergencias de de ciertas series que dan resultados números interesantes. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a desarrollar cuántos ejemplos, unos ejercicios. Entonces, vamos a ver, el primero que vamos a hacer hoy es este. Vamos a ver qué dice la función. Okay. Este de aquí. Considere la función f. La función periódica dada por, tenemos f de x. Esto está dada de forma seccionada de tal forma que menos pi que va a ser igual a menos pi en el intervalo de menos pi a 0 y va a ser igual a x en el intervalo de 0 a pi. ¿Okay? Entonces, tenemos una función que sería continua por partes. En este intervalo de menos pi a pi, tenemos que está partido en cero. En cero no tendríamos una imagen como tal. De igual manera, seguiría siendo continua por partes y lo extendemos de forma periódica. Entonces, tendríamos la función como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular la función, o mejor dicho, calcular la serie de Fourier asociada a esta función. Serie de Fourier asociada a F. Entonces, bueno, en este caso, en esencia, lo mismo que las y que lo que hicimos el día de ayer en el ejemplo, básicamente. Solo hay que construir, lo mejor dicho, solo hay que realizar las integrales que nos ayuden a definir la serie de Fourier. Entonces, nos interesa construir una serie tal que f de x se puede escribir como a sub 0 sobre 2 más la sumatoria desde k igual 1 hasta infinito
de T a sub K seno de KX más B sub K coseno de KX. Igual, en sí no importa mucho a cuál llamen a sub K y B sub K. Lo digo porque en el libro pues están desarrollando al revés de como lo hicimos en clase, pero en sí no importa qué nombre le pongan, sino la fórmula como tal, y que sepan que la integral que va con senos, es decir, f de x seno de kx, esa es para a de x, y la integral que va con cosenos, esos van a determinar los coeficientes de los cosenos de kx. Eso es lo más importante. Independientemente de dónde lo lea, eso va a quedar así. Entonces, nosotros buscamos los coeficientes. Entonces, empezamos por el más sencillo, que es a sub 0. Entonces, a sub 0 va a ser la integral, bueno, 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de, sería f de x nada más. Entonces aquí lo que pasa es que tenemos que separar esta integral en dos partes para integrarla seccionadamente. Entonces sería la integral de menos pi a 0 de negativo pi de x más la integral de 0 a pi de x en este caso de x. Entonces calculamos esta integral. La primera pues es nos quedaría menos pi x integrado de 0 a menos x, entonces sería menos, perdón, de integrado de 0 a de menos pi a 0, entonces tendríamos menos pi por positivo pi, entonces nos queda negativo pi cuadrado la primera integral, y la segunda pues sería x cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a pi. Entonces nos quedaría pi cuadrado sobre 2 menos 0 cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces quedaría 0. Entonces simplificamos esta expresión. Nos queda aquí menos pi cuadrado sobre 2 entre pi. Nos queda menos pi sobre 2, menos pi medios. Entonces a 0 es menos pi medios. Hasta ahí estamos en el primero. Ahora a sub k es 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de f de x por el seno de kx. Entonces aquí igual nos toca separar la integral en dos. Tenemos la integral de menos pi a 0 de menos pi seno de kx de x, y tenemos la integral de 0 a pi de x seno de kx. En la primera integral pues prácticamente tenemos la integral de seno de kx, porque el plato es constante, el menos pi. Entonces, la integral de seno va a ser menos coseno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, tenemos menos pi por menos coseno de kx sobre k. Entonces, aquí este menos se va a ir porque ya había un menos del negativo pi y el otro menos de la integral de seno. Entonces tenemos esto evaluado de x igual menos pi a 0. Más esta integral, la desarrollamos por partes. Entonces tendríamos x por la integral de seno. Entonces tendríamos menos x coseno de kx
sobre K. Y tendríamos entonces menos y menos más 1 sobre K, la integral, por cierto, aquí de x igual a pi, perdón, de x igual a 0 hasta pi. Y la integral de 0 a pi de coseno de kx. Entonces vamos a ver qué simplificamos de aquí. Entonces nos queda 1 sobre pi. Y aquí nos queda pi sobre k. Y a ver, coseno en 0. Va a quedar pi sobre k. Menos. Y quedaría pi sobre k por el coseno de k pi. Sería menos k pi, pero por la paridad del set del coseno, ¿verdad? Solamente esto. Ahora, de este segundo término nos queda menos pi sobre k, evaluando en pi, coseno de k pi, y más. Y más cero, porque estaríamos hablando de x aquí. Más cero. Más y ahora la integral. Tenemos la integral de coseno. Esta integral nos va a quedar 1 sobre k cuadrado. Seno de kx. Evaluado de x igual a 0 a pi. Y en esta última integral, seno tanto en 0 como en pi. Nos da 0, así que toda la integral da 0. Le sale el final. Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 1 sobre pi. Bueno, de hecho, puedo sacar de un solo un factor común pi sobre k, ¿verdad? Entonces, voy a tener que el pi se va a cancelar, voy a tener un 1 sobre k. Y adentro me queda 1. Estos dos son lo mismo, entonces menos 2 veces coseno de k por pi. Entonces esto nos queda 1 sobre k, 1 menos 2 veces, y el coseno de k pi es menos 1 a la k. Okay, entonces ya tenemos el a sub k. Ahora determinemos el b sub k. Que sería 1 sobre pi y la integral de menos pi a pi de f de x coseno de x, coseno de k por x. Entonces esto va a ser 1 sobre pi y la primera integral de menos pi a 0 es menos pi coseno de kx de x, y la otra integral sería de 0 a pi, y esta es de x coseno de kx de x. Ahora, esta primera integral es prácticamente esta misma, solo que acá arriba estaba multiplicado por 1 sobre k y acá abajo está multiplicado por menos pi, y pues otra cosa por lo que es lo mismo es por la paridad de coseno. Yo aquí puedo hacer el cambio u igual a menos x, los índices me van a quedar al revés y hago un arreglo de signos. El caso es que lo único que voy a estar afectando va a ser con cambios de variable únicamente el signo. Entonces puedo poner u igual a menos x, luego me va a quedar esta misma integral de aquí con unos signos por ahí. Vamos a tener prácticamente solo otra constante. El caso es que esto va a quedar cero. ¿Ok? Así que nos vamos a quedar solamente con esta integral, la cual la podemos hacer por partes. Entonces tendríamos nosotros, a ver, x integral de coseno quedaría x sobre k por seno de kx menos
ya por cierto, evaluado de 0 a pi. Sí, 0 a pi. Menos la integral de 0 a pi de, bueno, 1 sobre k, seno de kx. De x. A ver. Ah, ok. Sí, esta primera integral. Esta integral da cero porque con unos cambios de variable queda exactamente la misma que acá arriba. La única diferencia, como tal, son los límites de integración, pero eso lo resolvemos con unos cambios de variable. Entonces aquí rapidito lo revisamos como en un paréntesis. Entonces, olvidando de las constantes, ¿verdad? Solamente partamos de esta integral. K por X. Entonces, si yo hago el cambio de U igual a menos X, el de U me va a quedar menos de X, ¿verdad? Entonces, aquí, al evaluar los cambios de variable, en los límites de integración me va a quedar 0 a pi. Y acá adentro lo que va a ocurrir es que me va a quedar un menos coseno de k por u, por du. Ahora, el menos, o sea, la razón para cambiar el menos aquí porque, y porque no hay un menos acá dentro del coseno es por la paridad del coseno, ¿verdad? Entonces, el menos que saldría acá adentro lo absorbe el coseno. Y el menos de acá afuera es el menos del du, este menos de aquí. Lo que pasa es que ahora ese mismo menos lo voy a utilizar para cambiar el orden de los límites de integración. Me queda la integral de 0 a pi de coseno k por u du. Y esa sí es exactamente la misma integral que teníamos acá arriba. Y pues esa integral de acá arriba, le hicimos aquí, nos dio cero también. Bien. Con eso listo. Hacemos acá abajo. Entonces, seno, tanto en pi como en cero, es cero. Así que todo esto se anula. Entonces nos queda vivo el 1 sobre pi. Y de aquí vamos a ver, tenemos un, quedaría la integral de seno es menos coseno, entonces quedaría positivo 1 sobre k por 1 sobre k cuadrado, por el k que sale de la integral también, seno de kx. Evaluado de 0 a pi. Entonces tendríamos 1 sobre pi y a todo esto. Entonces sería 1 sobre k cuadrado, que de hecho también lo puedo sacar de factor común ya de una vez. K cuadrado. Y adentro nos queda coseno de kx, perdón, de kpi, ya una vez evaluado, menos el menos 1, ¿verdad? Porque ya saqué lo demás, coseno de 0, tendría esto. Entonces, vamos a ver. Esto simplemente nos quedaría, entonces, arriba sería menos 1 a la k, menos 1, entre k cuadrado por pi. Entonces, ya teniendo todos los coeficientes, solo expresamos la serie de Fourier de la siguiente forma. Entonces, f de x, definida como al principio, sería a sub 0 sobre 2. A sub 0 nos quedó menos pi medios. Entonces va a quedar menos pi cuartos
más la sumatoria de k igual 1 hasta infinito de la sub k, que la sub k nos quedó 1 sobre k, 1 menos 2 veces menos 1 a la k, por el seno de kx, más b sub k, que es todo esto, menos 1 a la k menos 1, sobre k cuadrado pi por coseno de kx. Y eso sería todo. Lastimosamente no quedó algo que pudiese factorizarse todo el menos 1 a la k. Y así fuese más fácil de escribir. Pero bueno, eso es lo que nos va a quedar. Entonces, lo que sí se puede notar es que en los índices, o mejor dicho, en los sí, en los índices pares, prácticamente no va a haber término de coseno. Sin embargo, me parece que vamos a ver. Sí, y pero en todos los índices va a haber un término de seno aquí. Ahora, bueno, esto es para practicar, ¿verdad? Hicimos este ahora. Entonces hagamos uno más. En este caso, el que vamos a hacer es. Está. Vamos a hacer ahora la expansión y vamos a determinar. La serie de Fourier de la función f de x igual a igual a x en menos pi a pi. Tal que f de x, lo escribo abajo, f de x sea igual a f de x más o menos 2k por pi, donde k es 1, 2, así hasta infinito. Prácticamente x, aquí lo que estamos diciendo es que la función es periódica con periodo 2 pi. Es lo único que estamos diciendo ahí. Y vamos a determinar la serie de Fourier para esto, que no va a ser nada complicado. Ok, entonces. A pesar de que no va a ser nada complicado calcularlo, lo que va a estar interesante es lo que podemos hacer con la serie de Fourier que nos va a quedar. Entonces, veamos. Nuestro interés aquí es escribir f de x de esta forma, entonces. Nos interesa escribir a x como a sub 0 sobre 2 más la sumatoria de k igual 1 hasta infinito de a sub k coseno de kx, perdón, seno. De k por x más b sub k coseno de k por x. Donde esto se va a cumplir en menos pi a pi. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de antes. Vamos a tener que calcular todas estas integrales. Okay, entonces, a sub 0 sería simplemente la integral de menos pi a pi. 1 sobre pi, integral de menos pi a pi de f de x. Que sería esta. Entonces, esto simplemente es x cuadrado sobre 2.
Bueno, de hecho, esta es una función impar, evaluada en un intervalo centrado en cero, por lo tanto, esta integral debe dar cero automáticamente. Es parte de lo que estuvimos discutiendo ayer, ¿verdad? Entonces, una función impar, evaluada integrada en un intervalo centrado en cero. ¿Okay? Entonces, va a quedar automáticamente cero. Aquí nos ahorramos un poco de trabajo. Ahora, y la sub k va a ser la integral de menos pi a pi de f de x seno de k por x. Es decir, 1 sobre pi, la integral de menos pi a pi de x seno de kx. Y pues entre más veces lo hacemos, más nos acostumbramos a hacer esta integral de x por seno de x, y pues esa nos queda x coseno de kx sobre k, evaluada de x igual menos pi a pi. A ver, esta queda con menos, ¿verdad? Integral de seno es menos coseno, entonces sí. Más entonces, la integral de menos pi a pi, no sobre k, de coseno de kx. Bien, entonces, a sub k nos quedaría 1 sobre pi, y esta integral. Ok, como perdón, está aquí nos quedaría primero. Sería siendo el primero. Sí, daría cero, ¿verdad? Porque en el coseno va a dar el mismo valor y en el x van a quedar de signos opuestos. Entonces con la resta quedaría cero, ¿verdad? Vamos a ver. Esta quedaría cero, primer término, y la integral. Entonces, ok, la integral también va a quedar cero, pero porque cuando nos va a quedar 1 sobre k cuadrado, seno de k por x, ok, con x de menos pi a pi, y de hecho también se puede hacer, y creo que es justo lo que me comentaron en el chat ahorita, vamos a ver. Vamos a ver, entonces hagamos bien el primero. Entonces, si no da cero, hagamos bien el primero. Que a veces, por quererlo hacer rápido, uno comete errores. Entonces, mejor vamos a hacerlo bien. Ok, entonces es menos pi coseno de k por pi sobre k. Y el otro sería menos. Ok, ahí es menos, con este menos queda positivo, pero el menos del x queda entonces menos pi coseno de k por pi. Es cierto, este no quedaba cero. Bien, listo, gracias por la corrección ahí a los demás. Entonces, ok, y esta integral, tanto en pi como en menos pi, este lado sí nos da cero, ¿verdad? Okay. Entonces nos quedaríamos con menos coseno de k por pi, sería dos veces, ¿verdad? Dos veces entre k. Y es cierto, este lo habíamos hecho ayer, este mismo cálculo. Y esta nos quedaba menos 2 por menos 1 a la k sobre k. Ok, que este realmente sí lo vamos a dejar como 2 por menos 1 a la k más 1, pero por eso no es tan directo, o sea, es simplemente algo que vamos a ver justo ahora, porque cuando calculemos el b sub k,
aquí vamos a hacer una simplificación. Okay, y okay, tenemos esta integral de x coseno de y por x. Esto por dx. Okay. Esta es una integral definida en un intervalo centrado en 0 y el integrando es una función impar. Correcto. Entonces, eso significa que esto es automáticamente 0. Caso distinto de la anterior, por ejemplo, porque teníamos una multiplicación de dos expresiones impares. Entonces, nos quedaba la integral de una función par, de hecho. Okay. Entonces, pero esto sí, este es un término impar multiplicado por un término par, entonces nos da como resultado un integrando impar, y la integral está definida sobre un intervalo centrado en 0, entonces ya lo tenemos. Así, x va a ser igual a sub 0, que a sub 0 nos dio 0, entonces no lo vamos a escribir, más la sumatoria de k igual 1 hasta infinito de los a sub k, que sería entonces 2 por menos 1 a la k más 1 sobre k por seno de kx. Entonces, esta es nuestra serie de Fourier. Pero miren que una cosa interesante aquí. Bueno, hay dos cosas interesantes aquí. Observaciones. Esta es una función periódica, ¿verdad? Entonces, la función f de x. Entonces, aquí solamente lo encontré para el intervalo de menos pi a pi. Entonces, fuera de ese intervalo lo que va a hacer es repetirse periódicamente. Pero entonces analicemos la tendencia. Si yo hago x tender a pi, el lado derecho me iría a tender a pi, ¿verdad? Sin embargo, si yo hago tender a pi, el lado izquierdo tiende a pi, el lado derecho en realidad va tendiendo a cero. Entonces, ahí lo que está sucediendo, sin entrar mucho en detalle, porque si no después no hacemos otras cosas, es algo que se llama fenómeno de Gibbs. Entonces, eso es debido a que estamos aproximando una función que no es continua, es continua a trozos, pero no es continua, a partir de una serie de sucesiones completamente continuas, es decir, continuas como tal. Entonces, la función, o mejor dicho, la serie, esta de aquí, que es la sucesión de las sumas parciales, en sí se va aproximando a la función que es continua por partes definida en el ejercicio. Entonces, la función que nos dan en el ejercicio, esta de acá arriba, esta, y con toda periodicidad, tiene discontinuidades en cada múltiplo de pi. Entonces, lo que hace la serie de Fourier es emular la función en cada uno de los intervalos y después en los extremos, por decirlo así, como que busco unirlos de manera continua. Entonces, sí, me parece que el fenómeno de Gibbs es debido a la persona Gibbs, solo que ahí no. Vamos a ver. En este caso, Gibbs. Ok. Oh, sí. Entonces, sí, es el mismo Gibbs de termodinámica, el que aparece comúnmente en termodinámica. Sí, es exactamente el mismo. Pero sí lo tuve que buscar. Entonces, ok. Y la verdad, como comentario, algunas veces siento que este tipo de cosas son las que deberían de ver uno
en historia de la matemática, es decir, que uno realmente sepa quiénes son las personas, pero estoy seguro que aún seguimos llevando historia de la matemática sin saber de la vida de Gauss, sin saber de la vida de Cauchy, sin saber de la vida de Euler, simplemente vemos otras cosas. Entonces, ok. Vamos a ver, es que quería intentar explicar un poquito el fenómeno, solo que mis dibujos van a quedar bien feos, pero vamos a ver, creo que puedo usar de referencia aquí esto. Entonces, permítanme, déjenme cambiar acá. Ahora deberían de estar viendo el libro. Entonces, esto es más o menos lo que les decía, que el fenómeno de Gibbs es esto que ocurre aquí en los cambios de periodo. Entonces, en este caso están proyectando S7, la séptima suma parcial, que está aproximando la función que acabamos de calcular, la serie de Fourier. Entonces, dentro de cada uno de los intervalos, la aproxima bastante bien. Sin embargo, a medida que nos acercamos a los extremos, empieza a oscilar bruscamente y aún así, rápidamente vuelve a estabilizarse una vez entramos al siguiente periodo. Y pasa así. Entonces, ese es el que se suele llamar fenómeno de Gibbs. Que a medida aumentamos la suma parcial, aumenta bastante de precisión en el medio. Sin embargo, en los extremos donde hay discontinuidades, ocurren este tipo de situaciones en las que empieza como a alborotarse ya para el final del intervalo. Eso es debido a que estamos aproximando una función discontinua con una función continua. Entonces, eso es más o menos el fenómeno. Se estudia sobre todo en ecuaciones diferenciales numéricas, porque en ecuaciones diferenciales numéricas uno tiene que lidiar con la incertidumbre de si las oscilaciones son producto de un mal condicionamiento del código, y entonces eso hace que que no sea estable y produzca oscilaciones donde no hay, pero a veces es debido a otros fenómenos como este de Gibbs. Entonces, bueno, todavía no sé yo si daría ecuaciones diferenciales numéricas, porque estaba ahí en la propuesta, pero en caso de que sí, ahí lo estudiaríamos. Si no, pues espero que lo vean. Ok, entonces regresemos aquí a la pizarra, porque entonces aquí teníamos este fenómeno de Gibbs. Se los dejo por acá el nombre. Y la otra es esta situación. ¿Qué pasa si yo evalúo en esto de aquí, donde es bastante buena aproximación hacerlo la serie truncada? En cambio, si es la serie infinita, pues es exactamente igual. Pero ¿qué pasa si en esta ecuación yo evalúo x igual a 1/2? Perdón, sería x igual a pi medios. X igual a pi medios en asterisco. Entonces, lo que yo genero aquí es pi medios igual a esta serie. Solo que, vamos a ver, quedaría. Quedaría así. Primero vamos a hacerlo de esta forma. 2 menos 1 a la K más 1 sobre K por el seno de K pi medios. Entonces, este seno de K pi medios lo que nos da son, en sí lo que tenemos que analizarlo es módulo 4, el K, porque solo hay cuatro posibilidades: que quede en 0, que quede en pi medios, que quede en pi, que quede en 3 pi medios. De ahí los demás, por la periodicidad, van a estar ya analizados. Entonces, en k igual a 0 y en k igual a 2, el seno de k pi medios es 0. Entonces, prácticamente en los de índice par, en los k que sean pares, vamos a tener 0 en esta serie. Y en los k que sean impares,
Seno de pi medios va a ser 1, ¿verdad? Y seno de menos de 3 pi medios o de menos pi medios va a ser menos 1. Entonces vamos a tener una alternancia aquí. Solo que, déjenme ver una cosa. Ah, ok. Otra cuestión, antes de ver lo de la alternancia que sale de aquí. Si ya dijimos que los K pares van a desaparecer de la serie, entonces ya sabemos que K es impar. Entonces K más 1 va a ser par y este menos 1 a la K más 1 siempre va a ser par el exponente. Así que esto siempre va a ser 1. Entonces, solo que, permítanme, que estoy diciendo aquí varias cosas sin anotarlas. Entonces, primero, seno de K pi medios es 0 para K par. Ok, entonces, aquí, si K es impar, el menos 1 a la K más 1 siempre es igual a 1. Y lo otro de esto es que el seno de K pi sobre 2 es igual a menos 1 a la, sería la K más 1. Si K es, bueno, no sería así, sería, a ver, no, sí sería exactamente así. No, permítanme, vamos a ver. Solo intento expresar de que esto sea, ok, tendría que ser así, entonces. A la... Vamos a ver. Para que me quede cuando sea 1 y 3, entonces... Pero es que si lo pongo como exponente 2K más 1, entonces va a quedar siempre menos 1, ¿verdad? Que va a ser impar. Lo que intento es que cuando el K sea, o sea, tener una alternancia, pero con menos 1 y 3. Perdón, con 1 y 3. Entonces, ya lo vi. Entonces sería algo así. No sería. Vamos a ver. Es que me estoy haciendo todo un lío para escribir algo que es tan sencillo de decir, la verdad. O sea, es más fácil decirlo que escribirlo. El caso es que cuando. El caso es que primero vamos a quitarnos los K impares. Perdón, los K pares. Entonces, voy a tener J aquí, desde 1 hasta infinito. De 2 menos 1 a la 2J más 1 más 1. Estoy escribiendo K como 2J más 1. Entonces aquí nos va a quedar seno de 2J más 1 y pi sobre 2. Ok. Entonces, okay. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a ver. Cierto, el índice tiene que empezar en 0. Si no, habría que cambiarlo a 2J menos 1, porque el primer término es 1, ¿cierto? Ok. Entonces, de aquí, la parte de arriba sería todo lo de menos 1, quedaría 1, es lo que habíamos platicado acá. Entonces quedaría 2 sobre 2j más 1, y acá adentro va a quedar seno de jpi más pi medios. Entonces, esa traslación lo convierte lo de adentro en un coseno.
Okay. Dos J más uno lo convierte en coseno. Okay, vamos a ver. Seno, ajá. Sí, en coseno de J pi. Y pues esto último sería 2 entre 2j más 1 por, y este j pi es menos 1 a la j, ¿verdad? Menos 1 a la j. Y aquí esta serie sí está más fácil de expandir. De hecho, de una sola vez antes de esto, voy a mandar a dividir ese 2 que queda por ahí para tener pi cuartos. Igual a, entonces primero en 0 quedaría 1, luego en 1 quedaría menos 1 tercio, luego en 2 quedaría positivo 1 quinto, menos 1 séptimo, más 1 noveno y así. Y aquí tenemos una relación con pi, salida de una serie de Fourier. Entonces, estas son una de las cosas interesantes que se pueden hacer con series de Fourier. Podemos llegar a expresiones de este tipo. Ok, entonces, a pesar de no haber escrito esto de un solo como menos uno a la algo, todavía voy a quedar pensando en qué exactamente era, pero ya lo tenemos. El resultado que quería llegar era este. Y así, algunas veces podemos llegar a resultados interesantes a partir de tener la serie de Fourier y luego colocar algún valor de X o algún valor en la variable que sea estratégicamente útil. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Hay otra relación también. En el caso que pongamos x igual a pi cuartos en la serie de Fourier. Ok, pregunta Cristian que si el problema de Basilea se puede resolver con esta serie. Entonces, permítanme, voy a buscar el problema de Basilea porque no lo he escuchado, o al menos no lo conozco con ese nombre. Entonces, vamos a ver. Ok, el problema de Basilea es famoso por. Ajá. Ok. Consiste en encontrar la suma. Ajá. Ok. Entonces. Encontrar. Ok. Podría ser. Sí, podría llegarse a plantear de alguna manera la serie de. Una serie de Fourier de tal manera que se resolviera el problema de Basilea. Entonces, lo único que habría que cuadrar es qué función colocar y luego de qué función colocar, ver qué en qué evaluarla. Entonces, sí se podría resolverse. Podría ser. Sí, de hecho, es un problema bastante interesante. Lo que habría que conseguir es que, por ejemplo, acá abajo quedara un k cuadrado. Y arriba se simplificará todo de alguna manera. Entonces, sí sería posible. Es más, deberían de irlo pensando, de que me dieron la idea. Entonces, sí es una posibilidad. Y vamos a ver. Sí. Sí, la expresión que estaba buscando para el seno de k y medios, cuando k es impar, era menos 1 elevado a la k menos 1 sobre 2 con k impar. Correcto. Así es. Bueno, entonces tenemos unos 10 minutos, entonces creo que podemos hacer la sustitución de x igual a pi cuartos en la serie de Fourier que encontramos. A ver qué nos queda. Entonces, vamos a ver.
x igual a pi cuartos, tendríamos entonces pi cuartos igual a la suma de k igual 1 hasta infinito de 2 menos 1 a la k más 1 sobre k por el seno de k pi cuartos. Ok. Vamos a ver. Entonces, si tenemos k pi cuartos, ok, entonces vamos a hacer una cosa aquí. Vamos a separar esta serie en los k pares y en los k impares. Entonces, serie de k igual 1 hasta infinito de los k pares. Entonces, para los pares tendría que escribirlo como 2j, ¿verdad? Entonces, desde j igual 1 hasta infinito, de menos 1 a la 2j más 1 sobre 2j por seno de jpi sobre 2. Ok, y más la serie, la parte de la serie de los impares, que estaría desde j igual 0 hasta infinito, de 2j más 1, más 1, sobre 2j más 1, y el seno de, a ver, sería entonces j pi medios más pi cuartos. Ok. Bueno, entonces en este caso tenemos otra vez el seno de j pi medios. Entonces en ese caso ya sabemos cómo nos va a quedar, ¿verdad? Entonces es esta misma sumatoria, de hecho. Solo que, vamos a ver. Bueno, sí, la simplificación que habría que imitar es esta. Entonces, ya sabemos que seno de k pi medios, aunque... Sí, ¿verdad? Sí, porque nos quedó exactamente igual. J igual 1 hasta infinito. Sí, la simplificación aquí es exactamente la misma. Nos va a quedar coseno de j... De, bueno, no sería de j pi, sino... Okay. Sí, es que habría que hacer otro análisis de paridad aquí con J. Entonces, el punto es que van a quedar los J. Ok. Vamos a hacer una cosa. Primeramente, este menos 1 a la 2J más 1, el exponente es impar, así que todo esto es menos 1 de una sola vez. Lo otro es que el 2 se va a cancelar aquí. Entonces solo voy a tener menos este seno sobre J. Y así aplicamos lo de arriba, porque solamente de los J que están aquí solo van a quedar los pares. Entonces esto va a quedar la suma desde I igual 0 hasta infinito de seno de... A ver, van a quedar los impares, ¿verdad? Entonces, sería 2i más 1 por pi sobre 2. Sobre 2i más 1. Y primero voy a simplificar esto porque si me pongo a simplificar también la otra, capaz nos enredamos. Entonces, aquí sería la misma simplificación de antes, ¿no? Todo lo de acá adentro nos quedaría coseno de pi por i. Entonces, coseno de pi por i sobre 2i más 1
que nos quedaría igual 0 hasta infinito de... Ah, por cierto, hay un menos aquí que me hace falta agregar. Voy a poner acá afuera este menos que salió de acá. Entonces sería menos 1 a la k. Bueno, no a la k, sino a la i. Sobre 2i más 1. Que por cierto, esta suma ya la tenemos, ¿verdad? Es esta misma. Si paso a dividir el 2, me queda la suma de menos 1 a la i entre 2j más 1. Ok, sí, esta suma ya la tenemos. Ok. Entonces, esto va a quedar menos pi medios. Y ahora el resto del trabajo es simplificar lo otro. Ok, vamos a ver. Del otro, en primer lugar, esto va a quedar como 1, porque el exponente queda 2j más 2, que es par. Lo demás, perdón, aquí al final es pi cuartos. Ok, ahora veamos con lo demás de acá arriba. El 2 que está aquí, lo voy a sacar de una vez. Y vamos a ver, tengo seno de j pi sobre 2 más pi cuartos. En este caso, ¿cómo quedaría la simplificación? Ok. Hacemos la identidad, quedaría seno de j pi sobre 2 por coseno de pi cuartos, que es 1 sobre raíz de 2, más coseno de j pi sobre 2. Por raíz de 2. Ok, por el seno de pi cuartos, que también es raíz de 1 sobre raíz de 2. Entonces, bueno, si así hay que hacerlo, entonces toca ensuciarse un poco las manos. Entonces, vamos a ver. 1 sobre 2j más 1 por 1 sobre raíz de 2. Seno de j pi sobre 2 más 1 sobre raíz de 2 coseno de j pi sobre 2. Ok, entonces vamos a ver. Si yo saco este 1 sobre raíz de 2 de factor común, me queda 2 sobre raíz de 2, que simplificado es raíz de 2. Entonces me va a quedar esta suma de seno de j pi sobre 2 entre 2j más 1, que esta no es la misma que teníamos antes. Vamos a ver. A ver. Sí, ¿verdad? J pi sobre 2. 2j más 1, y solo que aquí nos había quedado negativo, de ahí todo lo demás. Ah, pero abajo estaba. Ok. Bueno, vamos a dejar eso por mientras así. Más raíz de 2, la misma simplificación, ¿verdad? Pero ahora la serie del coseno. Igual 0 hasta infinito de coseno de j pi sobre 2 sobre 2j más 1. Ok, y vamos a ver, aquí lo que tocaría hacer es de nuevo hacer una serie de casos aquí para cada, para seno y para coseno, para poder simplificar. Solo que pensé que iba a salir algo más corto, pero sí hay que dedicarle su ratito. Entonces, vamos a ver. Sí,
Sí, y no estoy seguro que salga a tiempo como para no estarnos aquí unos 10 minutos más. Entonces, bueno, mañana vamos a retomar el problema justo desde acá para terminarlo. Solamente les voy a dejar la expresión final de lo que queríamos llegar, por si lo quieren ir haciendo de aquí a mañana. A la expresión a la que queríamos llegar era esta, que 1 más 1 tercio menos un quinto menos un séptimo más un noveno más 1 sobre 11, yo diría menos, y así sucesivamente. Esto sería pi sobre 2 raíz de 2. Observe aquí que son dos positivos, dos negativos, dos positivos, dos negativos, y así iría alternando. Entonces, habría que irlo sacando ahí. Sí, tocaría simplificar un poquito más esto. Entonces, ya lo vamos a terminar. No falta demasiado, pero sí lo suficiente como para no continuarlo hoy. Si lo quieren terminar ustedes, perfecto. Así lo contrastamos mañana. Y lo que más quería que viéramos de esto era esto, que podemos sacar unas series bonitas a partir de las series de Fourier. Con lo del examen, vamos a ver. Creo que lo dejaríamos para el 18. Sí, para el 18. Entonces, probablemente mañana veríamos el último tema, y espero que lo terminemos. Si no, ahí tendríamos que hacer un poquito de esfuerzo en terminarlo el viernes, pero en sí no va a ser muy largo. Solo quiero enseñarles el método y de ahí prácticamente ya estamos. Entonces yo espero mañana que terminemos, pero solamente vamos a terminar este ejercicio y luego vemos la otra parte, el otro tema, y con eso cerramos la primera, bueno, la pruebita, los contenidos de la pruebita. Y la guía la dejarán estos días, ¿no? Sí, lo que voy a hacer es que la voy a armar, hoy la voy a armar, hoy mismo, para que hoy en la noche ya tengan lista. Y eso, sí, se la voy a armar hoy mejor para ya salir de eso. ¿Se entregaría cuándo? Una semana. Entonces, Ok. aunque el examen lo tuviésemos el 18, igual les daría. No les pondría a hacer la tarea el mismo día del examen, entonces se las dejaría que la entregaran el 19, si la subo hoy. La reposición quedaría para la siguiente semana o para el Sí, 20. puede quedar para la siguiente semana después del examen, o a menos que lo hagamos el fin de semana, puede ser una opción también. O sea, a menos que esté que no se, habría que cuadrarlo. Ok. Entonces. Pero bueno, entonces el horario, pues igual lo podemos ir moviendo un día antes, así alrededor, un día antes, un día después, el día. Entonces mantengan un margen ahí de 3 días centrados en el que les digo. Digo, por el caso del de álgebra también, ¿verdad? Para que lo tengamos que cuadrar ahí, para que al menos no quede el mismo día, aunque. Pero ahí vamos a ver cómo arreglamos los horarios y los días. Entonces, por hoy los Y dejo por acá. las notas de los exámenes. Sí, disculpe, las trataré de tener antes de reposición. Sí, no, claro. Todas las notas estarían antes de la reposición. Yo Okay. tengo jornada intensa de revisión en estos días, así que ahí van a estar. No se preocupen. Okay, gracias, no me preocupe, gracias. Listo, listo. Feliz tarde. Entonces, gracias igualmente a todos. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.